Hola amigos, bienvenidos a su blog de Virtuoso. Mi nombre es Fernando Charó y hoy vamos a platicar acerca del slide. Bueno, vamos a empezar con los rudimentos así y la historia básica de este asunto. El slide no es más que un tubo de cristal o de metal o de porcelana, puede ser de cualquier material, solamente tiene que ser muy pulido. Lo que se va a hacer con este tubo es posarlo sobre las cuerdas de la guitarra para generar este efecto de... decir, no vamos a presionar el slide contra el diapasón, simplemente sobre la cuerda. Esta cosa y esta técnica la inventaron los que tocaban blues principios del siglo XX, en el sur de Estados Unidos. La idea o la intención de utilizar el slide era asemejar la voz humana o el lamento humano pasado hacia la guitarra, una cosa así como esto, digamos. Ok. Se puede hacer muchas cosas con el slide. Se pueden utilizar para efectos al estilo así de Tom Morello. Son sonidos así como extraños. Se le pueden hacer una base electrónica, pueden hacer cosas bien, bien padres. A mí como me gusta utilizarlo es a la manera antigua. Sobre el dedo. Se puede poner en cualquiera de estos tres dedos. En este no se los recomiendo. Porque al usarlo en estos tres dedos, tenemos la oportunidad de utilizar los dedos que tenemos de este lado para hacer una especie de damping armónico. Es decir, cuando ustedes tocan con saturación, si hacen esto, si escuchan la contaminación de ruido que hay atrás. Sin embargo, si hacen el damping, es decir, haciendo el mismo efecto, pero pasando los dedos que están atrás sobre la cuerda, es mucho más claro el sonido. Ahora, ¿cuál de estos tres dedos? Por ejemplo, muchos lo usan el meñique para tener estos tres dedos libres. A mí me gusta usarlo aquí. Porque a mí me gusta mucho Duane Allman, los Allman Brothers. Entonces yo lo escuchaba y lo veía y yo quería ponerme el slide donde lo utilizaba. Bonnie Raitt, una gran guitarrista slide, lo utiliza en este dedo, en el dedo medio. No importa, es el de su elección. Yo particularmente elijo este. Ok. ¿Qué se puede hacer con el slide? Con el slide pueden ustedes empezar cuando tocamos guitarra rock. Utilizar las cuartas. ¿Dónde están las cuartas? Bueno, una cuarta es esto. Digamos, aquí tenemos un do. Una quinta de do. Su cuarta es aquí. Entonces, al ser dos notas que están en el mismo traste, ustedes pueden utilizar el slide aquí. Entonces ahí es donde suena bastante bien. Tienen que tener cuidado con que el slide esté totalmente paralelo al traste. Porque si no desafina. Ahora, ¿dónde se pone y dónde se posa el slide? El slide, a diferencia de lo que se puede pensar al principio, en vez de tocar la nota, digamos, ustedes ven que pongo el dedo exactamente en medio del traste. Con el slide no. El slide, para que dé la afinación correcta, tiene que ser encima del traste, exactamente aquí. Observen. Si me voy hacia en medio, se oye así. Con comas hacia abajo. Entonces deben tener mucho cuidado con eso. Ahora,
Tocando slide con rock, ¿qué se necesita? Bueno, ya tienen lo de las cuartas perfectamente hecho y ubicado. Ahora, ¿cómo tocarlo con la mano derecha? A mí me gusta usar los dedos. ¿Por qué con los dedos? Porque el slide es muy ruidoso, sobre todo cuando se toca con distorsión. Entonces, con mis dedos, yo estoy opacando todas las cuerdas. Nada más van a sonar las que yo quiero. En este caso son las dos centrales. Ok, se pueden hacer otras cosas, se pueden usar afinaciones abiertas, alternativas. Por ejemplo, si ustedes ponen su nota, su sexta cuerda en re, y usan el slide, se oye así. Que se oye bastante pesado y se oye bastante arrastrado. Debe tener mucho cuidado con la afinación nada más. ¿Cómo tocar solos con el slide? Bueno, pueden ubicar ustedes la escala. Ya estamos en re, entonces vamos a hacer la escala menor de re, pentatónica. Sería así. Y lo hacen con el slide. Lo toqué a manera de staccato. Ta, 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 ta. Al tocar el legato, para que se escuche más fluido. Tienen ustedes que empezar a buscar y ubicar sus escalas en base al slide. Es como si tuvieran solamente un dedo. Tienen que buscar atajos. Lo importante aquí es sobre todo la afinación. Porque cuando tienen un slide, aunque toquen un par de notas, con eso tienen para que se escuche muy bien. Vamos a volver a re, chequen. Les enseño el lick nota por nota para que se lleven algo. Va a ser el ritmo. Decir. Con el slide. Ok. La siguiente nota que van a dar es un la, que está aquí. Como manera de contestación. Lento. Luego, repiten la misma frase. Van a tocar un re. Y juntos se escucha así, lento. Va un poquito más ágil. Pueden ver que realmente es muy sencillo tocar con esto. Hay dos tipos de slides, de los cuales yo uso son los de cristal, que son como estos, y los metálicos, que son como estos. Para guitarra acústica son muy buenos los metálicos, tienen más peso y generan más sostén. Para eléctrica a mí me gustan los de cristal porque son muy ligeros y el vibrato se hace mucho más sencillo. Sin embargo, ustedes pueden elegir el que más les convenga o el que más les guste. Hay de otros tipos, hay de muchos precios y hasta pueden hacerlo ustedes mismos, cortando un pedazo de tubo.
Nada más cuidado con las cortadas. Ok, también se pueden utilizar botellas. Botellas de cerveza. Botellas de Coca-Cola no, porque están así como con formita. Cualquier superficie pulida puede servir. Espero que les haya servido este clip. Y los seguimos esperando. Dense una vuelta por el blog y por YouTube. Muchos saludos a todos. Para hacer este mismo arpegio, pero mayor, lo único que tienen que hacer es modificar la tercera. ¿Dónde está la tercera? La tercera menor es un do. La tercera mayor es un do sostenido. Aquí está el do sostenido. Aquí.